En una curva de la avenida Circunvalar, la muerte sorprendió a un trabajador de una empresa de vigilancia privada, quien se dirigía a su casa en el barrio Nueva España, cuando chocó de frente contra un camión. El vigilante se desplazaba en su moto y al parecer, al hacer una maniobra para superar otro vehículo, se encontró de frente con el vehículo de carga pesada. Hacia las 2 de la tarde se presentó este trágico accidente que cobró la vida de una persona, un vigilante de una reconocida empresa de seguridad. En ese mismo instante, precisamente, cuando se registró el accidente, a pocos metros también transitaba por esta vía una de nuestras compañeras de trabajo, quien prácticamente fue la única testigo de este incidente y quien llamó de inmediato a los organismos de socorro para que vinieran a atender este caso. Yo vengo manejando normal de mi casa, que es en la normal superior, y siento que alguien pues me pasa y me alcanzo a ver que es un celador de la universidad, supongo, más o menos por el lado de Colsure. Ya venimos manejando normal cuando, bueno, donde ocurrió el accidente, yo alcanzo a ver que él se está pasando un carro, pero me parece de una manera imprudente yo pasarme también seguida a él, y ya cuando escucho pues es la explosión, el totazo, y sigo manejando normal, ya paro y veo que el camión se detiene y veo a la persona tirada, pero la veo pues sin una parte de su cuerpo. Me detengo y lo primero que hago es llamar a las ambulancias y se demoran aproximadamente 15 minutos en llegar y pues veo el desespero del señor conductor, que se me desapareció en un momentico, y cuando ya me dirijo a mirar pues veo que una parte de su cuerpo está en un lado y la otra en el otro lado. En el sitio solo estaban en ese momento la periodista y el conductor de camión, quien al parecer entró en estado de shock cuando presenció la macabra escena en que quedó convertido el sitio del accidente. Sí, la calle estaba sola como de costumbre y ya después pues empezaron a llegar la gente, pero estaba súper sola. La trágica noticia llegó hasta las oficinas de la empresa de vigilancia. Uno de los supervisores llegó al sitio para confirmar que efectivamente era uno de sus empleados. Sí, señor, efectivamente un compañero de nosotros y pues parecer acaba de entregar turno y desafortunadamente pues pasó lo que pasó. Sí, señor, él en el momento estaba laborando en la universidad y pues ya acaba de entregar turno en este momento. En ese momento ya se empezaba a establecer la identidad de la víctima fatal del accidente. Según la información que tenemos, porque no lo hemos podido identificar bien, pero sí al parecer lo que es confirmado que es el compañero Pinzón. Entonces, listo. Su apreciación no estaba lejos de la realidad. Efectivamente, se trataba de Albeiro Pinzón Carreño, quien desde hace un mes estaba trabajando en la empresa de seguridad, siendo asignado a la sede algodonal de la Universidad Francisco de Paula Santander. Casi una hora después llegaron al sitio del accidente las autoridades de tránsito para diligenciar el croquis y empezar a establecer responsabilidades. Entre tanto, el conductor del camión prefirió proteger su integridad y se ocultó, al parecer, en una casa del sector a la espera de la llegada de la policía para ponerse a su disposición.